cualquier razón, sus manos no pudieran moverse para tocar piano. Nunca olvidó la respuesta, me dijo, tocaría con los pies. ¿Le sucedió? Me sucedió. ¿Qué pasó? Eso fue como al año, me hicieron una intervención por el síndrome del túnel carpiano, en las dos manos. Me operaron las dos manos y volví a empezar de cero. Es decir, la terapia... ¿No podía tocar? No, no. ¿Cuánto tiempo? Los primeros 3 años fueron, pues, volviendo a hacer, empezar como con Ana Magdalena Val, con ejercicios, con escalas, es decir, toda la música quedó en la cabeza. ¿Tú tocas a veces música de esa denominada popular?
¿Por ejemplo un bambuco? Por ejemplo un bambuco, un pasillo. Sí, puede ser. Sí. Es completamente improvisado, pero...